Es una práctica habitual que tenemos, que es el aporte económico que hacemos a las instituciones paranaenses, en este caso clubes, iglesias, vecinales, distintos eventos que se realizan en la ciudad de Paraná, que tiene que ver con lo deportivo, con lo cultural, con lo turístico, y la ayuda social fundamentalmente en temas de salud y en temas de vivienda, que es lo que más nos interesa poder llegar a los sectores más humildes. Lo que tiene que ver con la gestión, ayer en el Consejo Deliberante, desde el bloque del Frente para la Victoria, se estaba solicitando lo que es la emergencia administrativa del municipio. ¿Usted coincide con este tema? ¿Qué tiene para responder? No coincido, el municipio funciona normalmente, prueba de ello es todas las actividades que estamos haciendo en todo sentido, así que no veo ninguna emergencia ni económica ni administrativa. El municipio tiene sus cuentas equilibradas, tenemos un gran plan de obras públicas en marcha, especialmente en alumbrado y en lo que es pavimentación, así que no hay ninguna emergencia de ningún tipo. Por lo que tengo entendido, ayer estuvo nuevamente en medios nacionales, sí. Hablando acerca de esta causa, y sobre todo también le han consultado acerca de, me imagino, del concejal Emanuel Gainza. ¿Qué tiene para decir de él y del recorrido que hizo sobre los medios? ¿No? Absolutamente en Emanuel Gainza, y para nosotros del interior no es fácil llegar a Buenos Aires, pero sí me interesa porque obviamente yo tengo un honor y una trayectoria que defender y no voy a permitir, especialmente en algunos medios nacionales que se han dicho barbaridades, como por ejemplo que en el allanamiento se encontraron cosas en mi casa y en la casa de mi vieja, absolutamente inexacto, eso los paranaenses lo saben, pero bueno, esta noticia que a veces salen en los medios nacionales y que tienen que ver con tratar de generar un escándalo, obviamente tengo derecho a decir la verdad.